Vale, pues lo dicho, estabais a través del camino. Vamos a hacer un resumen de la última escena. Ibais a través del camino hacia Kresk y empezó a llover a cántaros. Y cuando ibas por el Sí. camino, encontrasteis un rastro que lo cruzaba y que se adentraba en el bosque por vuestra izquierda. Decidisteis vosotros seguir ese rastro y visteis cómo de repente se detenía en la nada, cosa que os hizo sospechar de inmediato. Y creo que fue Thorsten con su espada, empezó a picar en el suelo donde se sacaban las huellas. Efectivamente había una fosa en la cual pues aparecía una trampa muy bien disimulada, ¿no? Pero entonces, cuando ya pensabais que estabais más o menos seguros, entonces escuchasteis unos ruidos como de ramas de un sotobosque agitado, animado, y comprobasteis cómo a vuestro alrededor, a toda la circunferencia que os rodeaba, empezaron a salir de las ramas y del sotobosque una especie como de diablillos, unas criaturas salvajes, silvanas, que eran como una especie como de conjunto de ramas animadas por ve a saber tú qué tipo de magia diabólica, y se dirigían hacia vosotros con una actitud muy poco amistosa. Y de por el fondo, entre las ramas, entre los troncos y entre la niebla, ¿visteis alguna forma, alguna silueta humana, humanoide, difícil de distinguir? Así que me podéis tirar todos Initiative. Estamos apañados. Yo voy a ser último. ¿Te tiro o me pones el último directamente? Bueno. No se puede ser más bocas, ¿no? Sí. Así. Efectivamente. Luego así. Solo por fastidiar los dados me van la contraria. Vale, vamos a poner aquí el escritorio de esto, para que no me haya olvidado. Muy bien. Pues empezaría Thorsten. Vengo a la de ramas. Así. Dividida, Pues bueno, pues esto es lo que veis un poco. Estáis rodeados por unas. Son unas criaturas bajitas, ¿eh? Sí que le he subido cuatro de vale. vida. Sí que le he subido cuatro de vida al cujo, ¿eh? Pues me pone que tiene 12 en vez de tener los 16. Aquí pone 16 en el Combat Tracker. Pues en la ficha pone 12. Vale, pues en la ficha pone 12, pero en el Combat Tracker pone 16. Vale, listos. Lo dicho, de repente has visto como unas criaturas que no levantan más de 1 metro, ¿eh? Son pequeñas, pero tienen muy mal aspecto y están viniendo de todas partes, de todos los lados, hacia vosotros, determinadas a haceros papilla. Thorsten. Vale. Yo, Pues si se puede hacer un chillido gratis fuera del turno, yo grito, ¡Somos la amiga! vale. ¿Qué has gritado? ¡Somos amigos! Ah. Somos amigos y inmediatamente les atizamos, ¿no? Les atacamos con todo. Haces como los policías que van de secreto, ¿no? ¡Ey, que soy compañero! Es el quién te tiene grappet. Venga, va. ¿Qué hacemos? Venga, pues nada, no me voy a separar. Yo le digo a Irina, escóndete, muchacha, nosotros te protegeremos Esto nunca con lo mi digo. mejor cara de póker. Nunca me acuerdo de oír a Irina. Vale, pues sí, se ve que ella está por ahí como medio oculta, ¿vale? Protegida. Vale, y pues nada, voy acercarme hasta aquí y atacar al bicho este. Bueno. Joder, sobrado, ¿no? Bueno, Ah, pues muy bien. si no eran relativamente fáciles estos con los que hay. No, no, entiendo que no podría sacar un arco ahora, ¿no? No, porque Sí, vale. nada, pero Es lo que yo haría como más. el siguiente turno ahora sí que puedes hacerlo.
Bueno, sí que puedes, sí. ¿Verdad? Sí que puedes. Tiras el arma y coges el arco, sí, no hay problema. Sí, sí. Vale, pues. Muy bien, pues. Entonces, a este ahora con el arco. Pero no disparas, ya has atacado. Ah, joder, que estoy pensando que tengo el segundo ataque, no. No, estoy... no, disculpa. Venga. Pues nada, después de atacar me vuelvo. Me echo un poco para atrás y paso el turno. Disculpa, ando un poco espeso y bien. Que no pase otra vez, ¿eh? Que sea la última vez. Intentaré, señor Roger. Vale, Dressel. Vale, yo me lanzo escudo de la fe con una bonus action. Vale. Y me vengo aquí y le arreo a ese. Uy, como ha ido el 20. Y pues nada. Toma. Venga, viaje. Maldita. Bueno, pues ves cómo vuelan las criaturas estas de ramas. Se quedan hechas astillas y poco más. Pero esta plaga de ramas que está aquí. ¿Cuánto se mueve esto? Bueno, uff, es una castaña. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, y... esa no la habíamos visto. Está bajando ya. 1, 2, 3, 4. Se acerca hasta aquí, Thorsten. Justo, vale. estás en el borde justo ese de la trampa del foso. Y la criatura esta saca unas garras con forma de ramas, de astillas, de troncos, ahí retorcidas y con muy mala pinta. Y te intenta... a mí te das a la espalda, dice, ¿te pica? Y entonces esta chingona de aquí aparece de aquí, no sé si la veis. Pues no. Uy, sí que la veo. No sé por dónde anda. Ah, ya la vi. Oh, sí. De bien lejos viene. Vale. Y de repente veis que empieza a agitar los brazos, empieza a pronunciar unas palabras como antiguas, como silvanas, oscuras, y ves como sus manos empiezan a eliminar una luz verde, pero siniestra al mismo tiempo, natural y oscura al mismo tiempo. Y veis como alrededor vuestro empiezan a crecer la vegetación, se empieza a crecer como lianas, como raíces. E intentan atraparse retorcerse entre vuestros tobillos. Y el proner, que lo mismo me mete alguna penalización al druidas. ¿Estás proner, dices? Y eso por ahí. Vale. Pues a ver, esto era un entangle. Vale. Sí, es el para allá. Por tanto, 90 feet. Mira, justo. Vale, y ahí está. ¿Cómo iba esto ahora? Lo voy a poner aquí, espera un momentito. Lo pongo aquí. Y. ¿Lo veis? ¿Veis la capa esta del enmarañar que he puesto? ¿O no? Yo no veo nada. Yo tampoco, ¿eh? No, pues a lo mejor. Vale. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Justo me cago en dos. Vale. Ok. Un momentito de esto. Mejor así. Vale. Vale, así que, a ver cómo iba el hechizo este. Entangle. Una criatura en el área, cuando lanzas el conjuro, debes superar una tirada de salvación de fuerza o quedar restrained por las plantas hasta que el conjuro desaparezca. Una criatura restrained por las plantas puede usar su acción para realizar una prueba de salvación de fuerza para librarse, ¿vale? Así que venga, hacedme todos una salvación de fuerza CD. No lo sé porque no me lo pone en ningún sitio. Vamos a poner. ¿No te lo pone en el ruido? No, no lo pone, si yo sepa. Pero sería algo... bueno. Ah, sí, 12. Bueno, ya os lo hago yo, ¿vale? Os lo esfuerzo. Uh-huh.
Más fácil. Colorido. Hostia. Joder, macho. Me cago en la puta. Vale, entonces los bueno, pero con Flora tiene que sacarte un 20 en la iniciativa. Espérate, ¿al cujo se lo has tirado? Sí. Sí, sí. He fracasado, ¿no? Por lo que veo. Ah, sí. Ha sacado un 4 en total, un 3 y un más 1. O sea, un 1 más un 3. Vale. Pues esto es lo que hace este, ¿vale? Y luego aparece otro druida que está aquí. Se acerca. Y... ¿qué os va a hacer? Te va a lanzar a Cujo un... producir llama. Joder. Tiene ventaja. Pero fracasa el cabrón, ¿vale? Y las ramas, plaga de ramas 22, que donde cae esta, aquí, es esta, ¿vale? Pues también se acerca por aquí. Ah, vale, porque está en medio de esto. Y te ataca a ti, Thorsten, ¿vale? Muy bien. Lo puede intentar. Son 15. El restrain es cabrón, ¿eh? El restrain es cabrón, sí, me cago en su puta madre. Renfield. ¿Qué hace el restrain? Pues te mete el restrain. Te atacan con ventaja, tú atacas con desventaja. Y no te puedes mover. Y no te puedes mover. Bueno, tienes también desventaja la tirada de salvación de reflejos y otras cosas. ¿Puedo meterle un empujón a Dressel? No es un empujar, tendrás que gastar la acción entera en sacarlo con fuerza, pero, como bueno, mínimo. Así. Invítame a una copa antes, ¿o qué? Por lo menos. Llámalo X, me refiero. ¿Puedo sacarlo? Muchas gracias, Sho. Muchas gracias, güey. Eldar. Hola, hola. Sí, que si puedo sacar a... puedo meterle un empujón a Dressel o tirar de él. Sí, puedes hacer, una tirada de fuerza, salvación, para sacarlo a él. Pero entonces no te sacarías a ti, le sacarías a él. No, sí, yo pasé la salvación. Ah, vale, entiendo. Vale, pues sí. Sí, sí. Venga, va, pues tiro fuerza. A ver si suerte. Mira, pues le meto un empujo o lo que sea. Bien. Vale, fuerza 23, pues sí, de sobras. Vale, pues metes un empujón, ves que Dressel sale ahí disparado para afuera. Vamos a hacer que te saca, ¿vale? Y pues sí, quedas liberado. Te quito el efecto, que es el de Restraint. Vale, fuera. Me vengo por aquí. Y eso habría sido tu acción, ¿vale? Y te mueves también. Mi acción y sí. Y me salgo de la zona esa y ya está. Perfecto. Y como bonus, no sé si puedo hacer algo. Sí. Me vengo aquí. Y con mi. Y uso. Acción súbita y le meto un viaje al bicho este. Hay que quitar cosas. Ok, pues ves como la rama esta se agacha justo cuando hace el espadazo. Y se libera. Martillazo. Entonces, esta es. 1, 2, 3, 4. No llega, pero ves que hace un sprint para alcanzarte. Y se queda junto a ti, cuerpo a cuerpo. Aidus. Bueno, a ver. Esto es una druida con un actuado. Que me. Ya no la veo. Sí la veo. Tengo seleccionado. Vale, pues. A esta druida 19, que la veo en el quinto pino y que no la he visto actuar aún, pues le tiro la marca del cazador, ¿vale? Y le voy a disparar. Vale. Porque ya que yo no estoy restrained. A ver si la. Si hay suerte. La marca, o sea, cumple. La marca. No, ¿qué va a ser? Si sí, el 18. Siempre fallo. Uf. Pues le tiras la marca al cazador. Y ves cómo se ilumina ahí alrededor suyo. Especie como de objetivo, pero la fecha pasa de largo. De hecho, se ha clavado en un tronco que hay justo al lado. Ahora te oigo flojo, Tony. Antes te oía bien, Espera, que me he tocado el micro sin querer. ¿Ahora se me escucha? Sí, mejor. Ah, sí. Vale, que le he dado.
Vale, pues que como el cujo está ya atrapado y no puedo hacerle hacer la acción sin perder la mía, pues está en Dodge, ¿vale? Ok. Cujo en Dodge. A ver si lo he puesto yo, creo. Sí, ya se lo has puesto, perfecto. Vale, pues pasas turno. No me deja. Ala. Plaga 6. Lo mismo, va a hacer una carrera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y se queda por aquí. Vale, y no puede atacar. Cujo ya actuado. Plaga de ramas 2 está aquí. Está muerta. Fuera. Y la 15 está aquí también. Y actuaría el druida este que estaba ahí arriba, el quinto pino, como has dicho tú. Se acerca también por aquí. Y a esta distancia, más o menos, va a lanzar un producir en llama a Thorsten. Uf. Que en esta ocasión sí que logra impactarte. Ves como el fuego se enciende justo en tu barba y en tu cara mientras la apaga la lluvia que cae en tu rostro, pero el daño es igual de doloroso. Uf. Y estoy muy viejo para esto. Eres un boomer, ¿no? Ya no estás pa' hostias. Ah, sí, en esto sí. 1, 2, 3, 4. Este igual se queda melee tuyo cuerpo a cuerpo, pero no puede actuar. Plaga ramas 21. También hace algo parecido. Se va a acercar hasta aquí. 8. ¿Dónde está este? Ah, vale. Este sí. Y se va a acercar hasta Cujo. No, déjate a Cujo, maldito. No sé si también tengo que tirarte esa acción de fuerza por el bicho este. Pues a no ser que diga lo depende, contrario. Ah, no, si tiene alguna habilidad especial que le permite pasar por cosas así, no. Y si no, claro, pues no, si no tiene ninguna. Pues sí. Pues venga. Tira esa acción de fuerza. ¿Es de fuerza? Sí, ¿no? Uh-huh. Vale, pues ves que se queda atrapada. Así que, ¿a dónde estaba esto? Menús. Modifiers, sí. No. Sí, restraint. Restreñido, ¿no? ¿Es eso? ¿En castellano? Sí, restreñido del estómago. Es una planta y tiene problemas estomacales. Vale, restraint. Aquí. Pero igualmente te va a atacar a Cujo, ¿vale? Sí, sí. Y ahí va a las garras. Lamentable. Y la plaga de ramas 13. Esta sí que te va a atacar, está justo al lado tuyo. Y también impacta. Y sientes como sus astillas, sus ramas se clavan en tu. Justo encima de la rodilla. Cujo no actúa, por tanto va la plaga de ramas 11. Que igual se acerca hasta aquí y va a atacar a Dressel. Nada. Y Dressel, sería tu turno. Pues le. Dos turnos seguidos ahí arriba. Sí, sí. Le atiza a la 6. Sí, como que no quiere la cosa. Venga. Ahí va. Sale volando mil ramitas y astillas. Haciendo leña y pues. Y la plaga ramas 4 está aquí. Bueno, te ataca otra vez también a ti. Fracasa Thorsten. Vale, pues hago una tirada de salvación, ¿no? Si la quieres utilizar para salir, es tu acción, ¿eh? Si no, te quedas. Vale, si la uso como acción, después como acción bonus, puedo, si me salvo, ¿puedo pegar con mi offhand? No. La acción bonus para pegar con la offhand es si haces ataque. Eso es. Vale. Pues. De todas maneras, voy a intentar salirme. Vale, está muy bien. Venga. Es que quítate el restrainer. Oh, hostia, Lan. Puta madre. Ah, madre. Pues nada. Sigo ahí y paso turno. No te resistes, pero ves que las ramas siguen ahí apretando y estrujando y retorciéndose entre tus rodillas y gemelos. Mientras estas ramas que tienes justo encima están intentando
atacarte. Thorsten, ¿pasas turno? Sí, miro a Cujo y digo, ¡nos han abandonado, Cujo! Y ves que... Drida esta, viene hasta aquí. Y va a lanzar otro producir llama esta vez sobre el lobo este con cara de cachondo. Y ves como las llamas empiezan a arderle por el pelo, por el costado, justo a las, junto a las costillas. Está mojado, le hace poco feto. La plaga de ramas 21 está aquí, va a atacar también otra vez a Thorsten, que está ahí acorralado y atrapado. Es un blanco fácil, pero aún así se las apaña para ir esquivando y rechazando los ataques. Pero la druida 19 está aquí y va a acercarse un poco más. Y le va a lanzar a Thorsten otro producir llama. Thorsten parece ser el blanco de todas las hostias. Está en una posición muy débil y muy delicada. Y sus amigos además la han abandonado. Mono por tener gente en medio. No, porque son arquitecturas bajitas, miden un metro, como he dicho antes. No. Son vale. Es poca cosa. ¿Vale? Y le tocaría a Edus. Pues mira, le disparo a esa mamona y como has dicho que eran bajitos y el lobo es bajito, pues supongo que yo tampoco tengo malus. No, tú sí. No, no. Por Tony. tira, hombre. Disparo. Uy. Vuelvo a fallar, porque he sacado lo mismo que antes. O sea que. Bueno, pues. Ay, qué joder. ¿Tienes el lobo, por eso? Sí, pero el lobo sería para pegar mordisco a eso. Y yo quería matar a la druida porque son las que putean más. Ya, sí, pero tienes el lobo para atacar a uno. No, pero que si yo ataco el lobo, no ataca. Ah, vale, venga. Correcto. Vale, pues pasas turno, haces algo más. Sí, bueno, paso turno, pero que te tengo que poner el efecto del doche. A ver dónde está lo del efecto, que me lo cierra. Bueno, paso el turno y ya le pongo el doche después. Vale. Yo voy a hacer aquí una tirada expeditiva. Mientras me rodean todas las ramas estas, le voy a tirar un toque helado a la druida que puso el entangle, a ver si se lo quito. Vale. Venga, si 20, toma. Vale. Que es de concentración el hechizo, entiendo, ¿no? Sí, el entangle sí. Pues mira, te supera sobrada. No vemos el resultado. Ha sacado un 19. 19. No, sí. Digo que no se ve. Sí. O sea, no ya el resultado. Si la pasa o no la pasa, no sale nada. Pues, no, pues esto lo tengo mal, porque yo no quiero que salgan las tiradas, pero sí que quiero que salgan los resultados. El resultado, sí. Exacto, así que lo voy a cambiar. Sí, que no se vean los bonos que tienen y esas exactamente cosas, pero que sí se vean. Eso es. Sí, por eso te lo he comentado. Vale. Pues lo tengo puesto, Show results to client on. Está puesto. Friendly off. A lo mejor off. Por la salvación, no lo sé. Bueno, es igual, tampoco te preocupes. Bueno, puede ser. Ya sé lo que puede ser. Que como es una tirada de concentración. Es algo propio. No te afecta. Que no es un claro, puede vale. Ser que por eso lo salga. Puede ser. Vale, pues las ramas siguen con Renfield, que está rodeado por tres. Pero él, a diferencia de Thorsten, no está atrapado por unas ramas bajo sus pies. Pero aún así, estas ramitas van haciendo mella poco a poco. ¿Pero por qué tira con ventaja? Espera. No, tira con desventaja. Ha tirado con desventaja y te ha dado igualmente. Vale, pues no, porque esto no está bien. Vale, ¿no te has tirado un efecto ahora de...? Sí, pero es solo contra la druida 37, que es a la que le he dado con el toque gélido. Vale. Y la siguiente plaga de ramas, igual, están estas aquí a plan piñata. Siguen atacando. En esta ocasión fracasa. Y la de 8 ataca a Cujo. Ambos atrapados ahí bajo sus pies. Y le hiere. Y le hace saltar los pelos ahí quemados que tenía justo en las costillas. Y empieza a verse un poco de carne que rodea a estas. Y la druida 26, que está aquí, se va a acercar, va a abrir camino, el paso, así. Y va a lanzar
otro. ¿Esta es la del? ¿Esta es la concentración? No, es la 37. Vale, pues entonces va a lanzar otro Entangle, ¿vale? Así para las risas. Vamos aquí, cogemos la textura y la ponemos acá. Visible, ¿no? Sí. Uh-huh. Vale. Así que os va a tirar a Dressel y a Edus un Entangle. Vamos a ver, salvación contra 12 de fuerza. Ambos fracasáis y ambos vale, quedáis restrained. Ay, vaya su madre. La plaga 12 también. Sí, la plaga 12 también, tienes razón. Tira de fuerza. Safe. Fracasa, así que también le aplico el efecto. Vale. Effect. Entangle. Esto no es. Ahora. Vale. La plaga ramas 15. Esta está aquí. Pues va 1, 2, 3. Y el segundo que tiene que correr porque son dos diagonales. Este, el ramas 16, está aquí. Y te va a atacar Thorsten otra vez. Fracasa. Y ahora las ramas 22. También a Thorsten, ¿vale? Rodeado ahí. Claro. ¡Nada! ¡No son nada! What the... Vale, de repente oís como cerca, pero no sabéis si al norte, al sur o al oeste, se oye un animal nocturno, pero con una fuerza mucho más clara, mucho más presente. ¿No suena? No. Ahora sí. No. Ahora sí suena. Un búho. ¿Oís un búho? Es mi primo, segundo. Tirad. El primero viene con. Podéis tirar quien seáis competentes en naturaleza o superviviente. Supervivencia, perdón. Yo tengo los dos. Naturaleza. Solo puedes tirar por uno. Pero esta no es la otra. Pues usaré. A ver, estoy en bosque. Me cuenta lo del natural. Bueno, lo del druida. Ahí digo lo del explorador. El terreno. Sí, te lo cuento, va. Y tiro abierto, ¿eh? Tiro abierto. Ah, tiro abierto. Pues sí. Más dos a la tirada. Y voy a sacar una. Vale. Bueno, ¿sí? Pues ahora te digo, ¿vale? Paga de ramas, sí, 15. Si mi búho lo entiende, que me lo cuente. Bueno, mi búho habla búho. Sí, búho habla búho. Fracasa. Joder, con 16 fracasas, vale. Le tocaría a Cujo, que tampoco ataca. Le tocaría a Plaga de Armas. Plaga de Armas o Plaga de Ramas. ¿Qué has cambiado? Va con espada. Y el druida 26, que está aquí, va a lanzar otra vez el producir llamas al otro costado ahora de Cujo. Y vuelve a impactar. Cujo ya empieza a estar bastante herido. ¡Cujo! Le están quemando el pelo, se lo están arrancando a ramazos. Sí, ahora sí que está heavy. Y Dressel, a Edus, veis cómo ya está sufriendo por su criatura. Porque además justo viene otro druida al lado y va a lanzarle otro producir llama a Cujo. Pero que han hecho. Pero que son druidas. Para el pobre animalillo. Y cabrones. Le lanzan un dado de 8. Menos mal. Plaga de ramas. Va a atacar aquí a. Nada. Plaga de ramas 22. ¿Dónde está este chingón? Aquí va a atacar también a Thorsten. Bueno, menos mal, Thorsten, ¿eh? Para estar atrapado. ¡Vamos! Te está salvando de muchos ataques, muy bien. Así es. Dressel. Joder, no sé qué salimos a cuenta. ¿Intento liberarme o qué? Sí, ¿no? La verdad, no tengo ni flapa. Intento liberarme. Venga. Bien. Y
Se supone que ya esto no me afecta a este área. O si me quedo aquí tendré que seguir tirando. Pues es una buena pregunta. Déjame que te lo mire. Entangle. Creo que solamente cuando lanzas el conjuro, ¿eh? No pone... Lo que pasa es que sí que es verdad que el terreno este se convierte en difícil. Por tanto, cada cosa que te muevas te costará el doble. Pero aparte de esto, solamente atrapa cuando lanzas el conjuro. ¿Vale? O sea que antes lo que he hecho antes con la rama estaba mal hecho. ¿Vale? Solo cuando lanzas el conjuro. Exacto. Una criatura en el área, cuando lanzas el conjuro, debe superar una tirada de salvación de fuerza. Y ya está. O sea que luego cuando te suelta, ya está suelto. O sea, claro, si ya te has soltado, puedes caminar por ahí. Exacto, pero es terreno dificultoso, por tanto el movimiento cuesta el doble. Sí. ¿Vale? Y atravesar el área, no, vale, bueno, igual me quedo ahí, venga. Vale, esa es tu opción para romper eso. Vale, perfecto. Ya tocaría las plagas estas que te va a atacar mientras tú te estás ahí liberando de las vides que te rodean. Perdona, el efecto no vale. Vuelvo a tirar porque el efecto tengo que quitártelo. Vale. El restraint. Así que vuelvo a atacarte. Sin ventaja ahora. Y ves, ahora fracaso. Ya mucho mejor. Sí. Plaga de ramas. Sigue atacando a Thorsten. Venga, qué pesado. Bien. Thorsten. Oportunidad. Oye, una cosa, Eldar, si vas a mi hoja, no me había marcado las salvaciones, ¿vale? Que el fighter tiene en fuerza y constitución. Yo había pensado que esto se sumaba solo, pero veo que no las tengo, ¿vale? Claro. Entonces sí, hay que marcarlo. Vale, pues nada, yo no lo he desmarcado, te lo puedo asegurar. Qué raro. De todas maneras no pasaba, ¿eh? Pero voy a tirar de nuevo a ver si con esta sí que sale la suerte. ¡Tú que ataca! Vale, pues... Vale. Me quitas eso, voy a usar acción súbita. Vale. Y voy a tocar al que tengo aquí enfrente, al... ¡Ataca a tu dios! ¡Machaca a todos! Al Ramas 16... No, porque entiendo que salirme fue usar mi acción, ¿no? La bonus action no te quedará después, se cuesta. Entonces... Bueno, dale duro. Vale. Y ataco al... Leña de la ruta. Al siguiente. Y a ver qué pasa... Venga. Sí. Thorsten en mi pie. Otro más. Y me muevo hasta aquí. Vale, muy bien. Y paso el turno. Aedus. Bueno. Pues, a ver. Cojo que hasta muy curato sin hacer nada. Va a atacar a la plaga. Esa que tiene ahí delante. Has dicho antes, quitarle el restrain está la plaga, que no quiero. Sí, ¿cuál es? La 8, ¿no? La 8. A ver. Se la veo aquí. Bueno, que si no se lo quita, no importará que no sé, que se escape o no se escape. No se ha fallado el pobrecito. Bueno, pues yo. Me como a los mocos, porque no puedo hacer nada más. Pero en fin. Vale, pues voy a intentar lo mismo que antes. Pero en este caso con la de... Pues le voy a disparar a la druida 26 a ver si quito el conjuro para liberar a Edus. Vale. Un toque helado. Vale, bien. Claro, ni caso a eso, porque me sale volando. Ah, mira, se ha quitado. Sí. Bien. ¿Pero a quién has atacado? ¿A quién has atacado? A la 26. Ah, vale, vale. No debe haber pasado la salvación porque me la ha quitado automáticamente. A Edus. Sí. Vale, pues entonces ya puedo quitar. Ah, no, claro. Sí, que puedo quitar ropa, entonces desaparece la. Sí, parece tenerlo difícil también. Bueno, pues mira, ha funcionado. Hala. Hasta luego, chao. Chao. Vale, pues. La de abajo, el área de abajo. ¿La de abajo? Vale. Entonces vamos a ver si era esta. Sí, fuese. Vale.
Ok, pues Druide 19 está aquí y va a... va a lanzar un Entangle. ¡Hostia! Sobre otra vez Dressel y Aerus. ¡Ay, mierda! Se me ha pasado lo que tenía que deciros en mi turno, ¡mierda! Y las plagas de ramas también. Y ahí va la salvación contra fuerza. Puta, me cago en su puta madre. Todos la pillas. Vale, entonces vuelvo a aplicar la visibilidad. ¡Qué desastre todo! De esto, vale. ¿Volvéis a estar en Tangle? ¿Os he puesto el efecto o no? Vale. El efecto. ¿Dónde está? Aquí, Restrain. Vale. Y esa sería la acción del Druide 19. La plaga de ramas 12, que está aquí, va a atacar a Renfield. Está él también atrapado con desventaja. Voy a estar atrapado. De la que te has librado, la 20. Plaga. Vale, vale, vale. Y la plaga de ramas 13. Esta sí que te va a atacar sin ningún tipo de desventaja. Pero igualmente, Renfield, estás acorazado y eres muy duro de pelar. Thorsten. ¡Lo conseguí! Pues... he ido bajando, bajando, bajando hasta que he sido el último. Es tu sino. Atacar aquí. Sí, sí. Vaya. Bueno, con la offhand. A ver si hay mejor suerte. ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Nada. Plaga de ramas 15 va a atacar a Dressel, que está ahí otra vez enmarañado, piernas, tobillos, rodillas, está hasta la polla, podríamos decirlo, y te impacta otras como esas ramas puntiagudas, pero logras superar la concentración justito, pero es milagro. Joder. Dressel. Pues nada, intento desenmarañarme otra vez. Vale, ¿lo consigues? Oh, bien, bien, Dressel. Los pelillos de la aurora. Vale. ¿Pasas turno? ¿O te mueves o algo? No sé, ¿eh? No, pues es que tengo... ¿Para qué? Vale, eso yo pregunto. Vale. La plaga de ramas 13 está aquí otra vez. Está conmigo. Renfield. Uy. Mala. Que repita, gasto la. No, no, va, tengo nada para gastar. No me preocupes. Son ramitas. Sí. La Duya 19. Poca cosa. Está aquí. ¿A dónde está la chingada esta? Vale, iba a lanzar. Sí, como he visto que se ha cargado a dos arbustos estos con patas. Te va a lanzar a ti el producir llama, Thorsten. Pero nada. ¡Inmortal, Thorsten! ¡Inmortal! Plaga de ramas 21. Que te va a hacer un inmortal también. Toma, inmortal. Oh, tenía el contraataque, pero preparado. Venga. Ah, vale, vale. Qué cabrón. Y el druida 37 va a lanzar un producir llamas sobre este lobo que ya está de capa caída. Vuelve a impactarle. ¡No, Cujo! Y Cujo ve, oís sus lamidos, sus gemidos y sus aullidos. Y veis cómo cae al suelo, inerte, muerto. ¡Recujo! Con lo bien que nos venía que se llevara todos los tiros. Plaga de ramas. Plaga de ramas que está aquí. Se va a llevar. Vale, un ataque sobre Dressel. 16 otra vez. Impacto. Joder, macho. Adiós. Se me ha atascado sin el escudo. Y sientes como la magia después del impacto se rompe, hincas un poco la rodilla en el suelo, tu mente se nubla y la magia se disipa. ¿Quieres salvación de muerte de Cujo? Plaga de ramas, ataca con sus ramitas a Renfield, que va esquivando ataques y ataques y ataques. Y esta se va a acercar a Thorsten y te va a atacar. Vamos, contraataque. Aidus. El Roger. Que tira contraataque. Sí. Ay, disculpa, perdona, es que tenía aquí la gata al lado, me está llorando. No, tranqui. Vale. Entiendo que esto es
así y lo ataco. Tiras para atacar, si le das, después te aplicas el dado. Pum pum pum. No creo ni que haga falta. Ya, pero por si acaso. Ya, son dados, sale la mierda. Hay que esperar un poquito. Sí, sí. O sea, se ha ido fuera del chat. Y... Sí, sí. Se ha ido de vuelta a Chile. Venga. Saludos. Y. Me toca. Y chicos, ahora sí. Eso no son búhos, eso es alguien imitando a un búho. ¿Qué? Serán más druidas. O lo que sea. Vale, pues yo voy a intentar escaparme de esto. Para quitarme el de ventaja. Cabrones. Venga, vale. Vamos a ver. Muy bien, pues te liberas, te quito el efecto. Vale, y yo sí que me voy a mover. A ver, 1, 2, 3, 4. Como cuesta doble, 1, 2, 3, 4. Voy a poner aquí. No, espera. 4. Me voy a poner. Acá. Te puedes mover hasta 3, creo. Por eso me movió 3. 1, 2, 3. Vale, muy bien. Fíjate. Vale, pues el druida 26. Este tiene algún tipo de. ¿Ese está con concentración? No. Este no está con concentración, ¿no? No. Por tanto, este puede tirar otra vez. ¿Perdona? Puede ganar vida. No puede ganar vida, puedes ganar vida. Sí, pero puedo lanzar otro restreñir, ¿vale? Y es lo que va a hacer. Y le queda. Sí, sí, le queda. Este va sobrado. Así que ahí va la hostia. Capas. Cojo esta, la copio. ¿Cómo se copiaba aquí capas? Sí, pues así. Y la muevo y la pongo aquí. ¡Buah! Claro. Es lo que tiene. Así que os voy a tirar Entangle a Thorsten, Dressel. No, Dressel no, a Edus y Renfield. Dressel no. A Edus sí. Vale. Y ahí va la tirada salvación de fuerza del Entangle. Perdón. Está. Dale, pues. Vale. Bueno. Toma. Hemos aprendido ya. Quita. Pegamos un saltito. Pisando huevos. Vale, va a atacar con su. Con desventaja, porque él sí que es atrapado. Vale. Renfield. Me toca por fin. Ya ha llegado el turno. Pues bueno, ven, te apta a esta. 13 mismamente. ¿Dónde está mi. Aquí? Así ¡ay, ok! Este. ¡Mierda! 2 de 2. Joder, pues sí que podía seguir bajando, ¿eh? Ya estoy en 2. Vale, el 2-19. No bajo porque tengo iniciativa 1, ya no puedo bajar más. Ahora ya sí que has tocado fondo, aquí ya solo puedes ir a mejor, venga. Yo sí que puedo bajar un punto más. Joder. Producir llamas sobre Thorsten, que logra esquivar. Le peta un estallido de fuego justo al lado de la cara. Retira la cabeza justo a tiempo. La plaga de ramas 4 ataca a Renfield. Lo mismo, esquivando. Le tocaría a Cujo, que está a fiambre. De hecho, lo voy a quitar. Druida 26. ¡Ay! No, este botón no era. Aquí. Va a lanzar producir llamas sobre Aedus Farel. Fracasa Thorsten. Vale, pues al bicho este que tengo, a ver si logramos terminar con ellos. Toma ya. Mal gastado con este bicho, pero bueno. Nunca sobra un 20. Ya. Uy, casi que la cago. Venga. Corre. Y si yo alcanzo a llegar hasta aquí. La bonus podrías pegar porque has hecho la acción de ataque. Sí. ¿Sí, no? Sí, de sobras, perfectamente. Vale, y ataco al druida ya. Pégale. Con la offhand y. Y le digo, a ver cómo desempeñas cuerpo a cuerpo. Jo puta. Por abrir la boca. Suele pasar. Tengo que decirlo después.
Ya, es verdad. Lesson learned. Venga, paso el turno. Vale. Pues ya me tiene encima, por lo menos. Las ramas atacan a Dressel, que ahora las ramas están como... han perdido su momentum. Siguen atacando sin mucho acierto, por no decir nada. Y... joder, esto no. Aquí, vale. Esta ve como una de las suyas está amenazada y va a lanzarte, Thorsten, un producir llama. Desde aquí se mueve, ¿vale? Fracasa. Fracasa estrepitosamente. Y le tocaría al bueno de Dressel. Al legal bueno de Dressel. Esto que tengo aquí delante es un tronco, ¿no? Sí, unas ramitas. Bueno, le atizo a la plaga ramas 15. Muy bien. Madre maldito. Vaya. Uy, bien. A podar, venga. A podar. Vale. Algo de aquí, seto. Vale, pues plaga de ramas out. ¿Pasas turno? No, creo que... bueno, no, perdón, si me muevo fuera del área de amenaza, me... Exacto. Pero si te mueves adyacente, ¿no? Pero si te mueves adyacente, ¿no? Eso, exacto. Eso podéis hacerlo sin problemas. Hasta ahí puedes sin que te pueda atacar. Vamos, tampoco tiene un ataque muy poderoso, ¿eh? Pero vamos. Pero no hace falta regalarle nada. También es verdad. A Edus. Te has movido 10, te has movido 15. 4, 5, ahora no veo, y ahora veo nada, cuando por medio. Y de aquí casi quema ropa, le voy a disparar a la maldita mira. A ver, la gran. Primero y después tus hermanas. Bien. Y claro, es como las redes, las vides desaparecen, se vuelven a encoger y a entrar en la tierra. Plaga de ramas 12, que está aquí con Renfield, un 3 contra 1 eterno. ¿Cómo te atreves a matar? El que no ocurre nunca nada. Renfield. Sí, la verdad es que está haciendo de lo más. De hecho, los únicos ataques que he impactado han sido contra las druidas que están en el quinto pino. Exacto. Bueno, voy a usar el nuevas energías, que llevo aquí 3 turnos queriendo usar y olvidándome. Venga. Hostia puta. Ay, Dios mío. Sobradito. Qué lamentable, hostia. Me cabreo y. ¡Mira, le di! ¡Ven, arrente! Otro uno. Y lo ha matado, cabrón. Ay, Dios. Hoy tus dados están desganados, ¿eh? Está siendo un poco un combate antiépico esto, ¿eh? A ver qué pasa con la iniciativa. Bueno, primero del grupo. Sí, he subido. Sí. Vale. Yo sigo en la mía, ¿eh? Nada. Yo creo, Eldar, yo creo que estás... porque la plaga de ramas, la 12, me ha pegado sin desventaja, yo creo que esas se han ido. No sé a qué te refieres ahora. Las ramas estas, ¿sí? El entangle ese, yo creo que es el que desapareció cuando le metió. Vale, ahora lo quitaré. Vale, pues porque entonces. La plaga 12, la que me ha pegado, lo ha hecho sin desventaja. Nada, no te preocupes. Ya. Vale, pues entonces. Esto no sé qué coño es. Ah, vale, sí. Vale. Lo que voy a hacer ahora es que una de estas chingonas. Aquí. Esto lo voy a mover aquí, ¿no? Y voy a tirar otra vez otro entangle. Vale. Son hijas de puta, ¿eh? Spell slot. Su trabajo. Estas no son druidas. A mí no me engañan. Sí, han matado un lobo. No son un druida. Esto no son druidas. Estos son druidas, dice. Y te. A ver, a Edus, Thorsten. A Thorsten. Esto se está liando, quita. Vale, entonces Thorsten y a Edus, ahí va la hostia. Salvación 12. Muy bien. Sobraos.
Ah, ¿veis la cara de decepción? Por los pelos, tío. De terror. De 12 no es sobrado. El druide 26 va a hacer lo mismo. Gasta otra vez otro conjuro por Entangle sobre vosotros mismos también. Hostia. Y está. Venga. Ya. Bueno, entonces desaparece la baja la otra también. Sí, sí, tampoco importa mucho. Y ahora en esta ocasión fracasa Thorsten. Así que va el efecto sobre Thorsten. ¿Por qué? ¿Por qué tira? Esto no es. Lo he pasado. Ahora, sí. Vale, y ahora le tocaría a Renfield. Pues. Voy a tirar un rayaco a la druida 26. A ver si le quito el entangle a Thorsten. Pues no. Y ya está. ¿Toque lado qué rango tiene? 60 pies. 120 pies, me parece. Joder, como mola. 120 pies. Joder, es el, tu turno. 1, 2, 3, 4. Bien, tío. Voto de enemistad a la zorra esa. Sí. Esta es la que nos ha puesto en el Tangle, sí, ¿no? Sí, señor. Sí. Esto, no, bueno, dale, Dresel. Nos la han puesto todas, tío. Dresel. Voto sí, de enemistad, pero... a esa. Pero el que nos ha cogido ha sido el de esta. Bueno, el que joder, no me lo puedo creer, macho. Me cago en la puta. ¡Dresel! ¿Qué decía de los dados de ganado? Vale, plaga de ramas. Los dados son así. Venga, otro 4 o algo así. ¡Hombre! No puedo hacer más. Aleluya. Ve. Va. Se da un poco de daño. Es un combate entre iguales estos. Thorsten. Combate eterno. Vale, tío, es que estás. ¿Escapas o es que mejor que te escapes, no? Sí. Va a tirar para salirme. Me salgo. Bien. Me muevo hasta aquí, rodeándola. Bien. Y me voy a echar nuevas energías. Bien, bien. ¿Tienes aprobación de la Wikipedia, Tonipedia, Frikipedia? No, le sí, estoy tío. Bien. Porque esa de ahí no se escapa. Oh, hostia, con la mierda esta. Hostia puta. Es muy desgraciado ese tío. No es un buen día de dados, ¿eh? No. El averborrea que sale por la frustración. Nos está castigando el karma por algo y no sé muy bien por qué. Bueno, yo le disparo a eso. Yo me he portado bien en la semana, tío. Yo no sé usted. A Irina está ahí atrás, junto a un tronco, escojonándose. Una corona, hija de la gran. Y. Para ayudar, me la. Hola. Para que tengas el más 2 de ventaja. Druida 37, que está aquí. ¿Qué puede hacer este chingón? ¡Ríndete! No me lo había marcado, ¿eh? Las nuevas energías. Ah, vale, perfecto. Vale, pues va a hacer un... producir llama sobre... Bueno, se va a poner hasta aquí. Y va a atacar a Edus. ¿Vale? Mejor. Dispara. Va a atacar a Edus con su producir llama... Castaña. Ya podías haber sacado eso para Cujo, ¿no? Maldita hija de la gran. Atacaba con ventaja, Cujo. Era el problema. Pero aunque fuese con ventaja, que Cujo tiene más tía que yo, tío. Mira, qué petada. Mira, he vuelto otra vez al 4. Hay que joderse. Druida 37. Espera, estoy liando la parada. Aquí ahora. Vale, Druida 37, que está... ¿Está dónde? Aquí, vale. Va a lanzar un producir llama sobre Thorsten. No. ¿Por qué está con ventaja? ¿Tienes aún la mierda esa? ¿No te la ha quitado? Sí. Tengo el restraint, así es. Ah, vale, se lo quito. Y ahora sí te tocaría a ti, Edus. Suelto el arco, saco mi espada cota y le endiño. ¡Zúmbale, Edus! ¡Zúmbale! A ver si le doy. Cabrona, hija de la...
puede. Ni cago en la. Oye, vamos, andamos con los unos, tío. Ah, espérate, paso turno. Venga, a mí no, le atizo. Venga, dale duro. Le atizo. A ver. Acá. Eso. Castañazo. Está la dolida. Daga de ramas 11. Otra vez va a sacar un 7 o un 6. Algo así. Un 8. Y. Daga de ramas lo mismo. Están aquí todas en pelota con Renfield, obsesionados con él. Otro 8. Estoy restrained por las ramas. Sí, exacto. Venga, que tienes el más 2, venga. Ah, es verdad, ya no me lo estaba poniendo. Más 2. Yo me he venido expresamente por eso. Hit. Toma ya. Y tiene pinta de que la druida efectivamente. Mete a por otra. Mane maldita, bueno, y. Espera. Yo creo que esta tía la estás odiando bastante. Descríbeme cómo acabas con su. Miserable vida. Sí, esta es la que me ha estado tirando todo y nada, le entierro una espada en el pecho y cuando la noto ya en las últimas y débil, le entierro la segunda para hacerle daño. No me importa que sea bonita la matanza. Dale, quiero que sufra. Yo la empujo por delante y la acabo más. Ahí eso. Pues una lluvia de sangre, ¿no? Raining blood a lo bestia. Sí, sí. Escuchando Slayer. Ahí. Y voy corriendo hasta acá. ¿Vale? Ok. Y le doy a esta con la offhand. Joder. Pero por Slayer, ¿qué pasa? Vale. La plaga de ramitas 4. A ver, de 8 para abajo. Venga. Bueno, igualmente. Druida 26. Esta está aquí. Y a ver esto. Te mola. Sí, va a hacer esto. Es como la criatura esta, la druida esta, empieza como a invocar, a levantar las manos hacia el cielo, como llamando a un relámpago, y de repente baja los brazos de forma repentina y súbita, y con ellos hace un estallido de sonido brutal, una onda de trueno que te va a intentar empujar lejos de ella. ¿Vale? Así que. Ahí va el Thunder Wave, salvación de constitución contra 12. Thunder, joder, macho. Que fracasas y por tanto pillas 2 dados de 8 de daño. Uf. Menuda hostia. Vaya hostia. Sí, sí. Y creo que sales pushed 10 pies. Así. Y se quita un hechizo. Vale. Es que la druida te mira con cara de satisfacción. Mientras te mira desafiándote. Y le tocaría a Renfield. Pues nada. Vamos a reventar ramitas. ¿O no? Pues sí. Pues sí. Venga ese uno. Uf, pues no. Ha subido un poquillo. A ver. Vamos, la jugada, me muevo. Esto sería 1, 2, 10, 15, 20, 25, aquí. Me saco la otra, desenvaino la otra espada. Eso, anticucho. Vale, o sea que tengo las dos cogidas, pero no voy a gastar mi bonus action en pegar con ella, porque la bonus action es para meter la marca del cazador a esta. Esta druida. Y ahora le pego solo con una de las dos espadas. ¿Vale? La tengo seleccionada. Que tendría que sumar el mando. Bueno, bien. Tengo la marca puesta, sí. Bien. Venga. Plaga de ramas, otro ataque inútil. Thorsten. Lo dice para ver si saca y me da. Vale, a ver. Psicología inversa con los dados. Que la pincho con mis dos espadas. Tú mátala, que yo la remato. Dios, he dicho que la mates. No, que le cortes el pelo. Voy a usar ataque preciso. Vale. ¿Te había sumado el más 2 de ventaja de combate? Ah, no.
¿Con un 15 le doy? Con un 15 le das. Vale, pues, no me había sumado el más 2. Vale. Eso por pues, ejemplo, no pasa nada. Vale. Vale, merci. Yeah. Ahí, venga, tía. Ya me metí con la otra. Y ahora. Ves cómo escupe sangre por la boca y te mancha el pecho. Y yo sonrío porque siento que se viene de nuevo otra druida muerta. Y se viene. Te habías olvidado de sumarle el más 2, pero bien. Se viene. Pero... Y bueno, pongo las espadas así en forma de tijera y esta vuela a la cabeza. Toc, 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 toc. Y ya sale rodando por ahí. Sí. Y cae por el pozo. Vamos por la otra. ¿Ves por voy. La uno, dos. Llego hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. De sobras. No. Vale. Y paso el turno. Vale, la plaga de ramas. Ahora sí que le va a impactar con 20. Y. Tresel. Vale, pues nada, luego hasta aquí. Y con más 2. Le digo, y ventaja. Por rendido, que éramos la amigos. Somos compañeros. Bien, Tresel. No menos. Y ya podemos dar por las plagas de ramas. Yo no sé si lo podemos dar por terminado. Venga, caza arbustos. Antes de que las quite. Ese es el título de Renfield en Marvel. Venga, que me rindo, va. Me rindo. Hasta que me veo. Yo voy a recoger cada vez hora y media esperando a que me llegue el turno. ¿Sabes en el WoW? En el WoW que puedes elegir el título que te puedes poner. Sí, sí, sí. Casa justo. Voy a recoger a Cujo. Vale, Dresel, tú puedes hacer algo. Vale, quitamos el puto bicho este, ya está, venga. Muy bien, pues ves cómo Cujo está ahí muerto, sangrando, su sangre roja, oscura, negra, ya está bañando el suelo que lo soporta. ¿No te queda ninguna valla? No. No sé, el paladín creo que se acabó comiéndolas todas. No, solo tenía 10. Me las comí yo. Ya me eché los dados. No sé que las gasté. O sea que... Yo he hecho una mirada a ver si no queda nadie más, ¿no? Ninguna silueta nos mira detrás de un árbol. Irina está bien, está donde la dejamos, todo está. Estoy de sí, está a bien. A mí me ves cargando con el cadáver de Crujo. Yo no lo suelto. Aquí no se lo van a comer. No me queda absolutamente nada. Bueno, pues tengo medicina. ¿Puedo con medicina intentar hacer algo? Rehabilitarlo. No sé si esto es muy irregular, ¿eh? ¿Qué dicen las reglas? Cuando muere. Se puede estabilizar con medicina. ¿Eh? Que se puede estabilizar con medicina. Los entre comillas, pendejotas, porque esto es una mascota. ¿Funciona igual? No funcionan igual. A no ser que el máster sea máster mamá, no funciona igual. Ya sé, máster mamá. Lo digo tal cual. En muchas otras cosas. ¿Cuánto te cuesta sacarte otra? Esto me cuesta 8 horas. Pues mañana llamas a otro Cujo, al mismo número 2. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Habrá que cambiar el token, el nombre y todo. El Cujo y por nombre se puede poner el mismo. No. Si es un lobo, se llama Cujo igual. Ay, pero es que, ¿cómo es bola de nieve? Bola de nieve 3, bola de nieve 4, bola de nieve 5. Estaba por el 33, ¿no? Bueno, estáis en el bosque. Pues reviso, o sea, reviso los cadáveres de las druidas. Vale, habéis caído en una trampa, en una emboscada de los druidas. Y vuestra buena fe, vuestra. Espera. Los saqueamos, a ver, estos espera, espera, espera. Esto es que estoy explicando. Vuestra buena fe, vuestra buena voluntad por intentar salvar a un alma en peligro os ha costado la vida de Cujo. Hoy ha sido solamente la vida de un lobo, pero en otra ocasión quizás es una de vuestras vidas. Sabiendo esto, siendo consciente de que el peligro y la muerte está más cerca de lo que pensabais, empezáis a registrar a los druidas. Y comprobáis que en sus atuendos solamente llevan algún cayado, algunos collares,
y algunos quizás colmillos de animales y tal, atados en algún cordel de una forma rudimentaria, rústica y primitiva. Aparte de esto, nada de interés. Pues se los quito todos. La mierda. Vale. Estos, y los tiro al pozo, los cadáveres. Va. Yo creo que deberíamos partir cuanto antes y volver al camino y llegar a Cres lo antes posible. No sea que tengamos algún otro encuentro desagradable por el camino. Sí, yo le pongo una mano en el hombro a Edu y le digo, lo siento, compañero. Ya tendremos tiempo para recordar a Cujo. Ahora debemos movernos rápido. Yo lo cargo, yo me lo llevo. Enterito. Vale. Y partimos. Muy bien, pues partís los cinco, o sea, los cuatro de Irina y Cujo en los hombros de Aedus. Y seguís vuestro camino hacia Cresc. Pasado un rato, cuando llegáis a un cruce en el que os dice a Irina que tenéis que seguir recto, Irina Dressel se te acerca con ánimos de hablar contigo, así como en confianza, uh-huh. un poco uh-huh. sin que los demás lo oigan quizás. Como que te para un poco con el brazo para que dejéis un poco de distancia entre ellos tres que van delante y tú vale. y ella, que estáis detrás. Vale. ¿Qué tal, Irina? ¿Cómo estás? Pues no muy bien. Me siento culpable. Siento como que os he hecho forzado a abandonar Valaki y acompañarme hacia la aldea de Cresc. Y habéis estado en dos ocasiones en grave peligro. Os mordieron unos vampiros y ahora el pobre Cujo ha muerto. Mira cómo está Edus, está destrozado. No te preocupes, nada, que lo vamos a hacer. Esta tierra es dura, es lo que hay. Lo único que podemos hacer es todo lo que podamos por salir de aquí y por ayudar a las buenas gentes que encontremos. No te preocupes, quizá en algún momento no nos pueda devolver el favor. No, tú no te preocupes. Eso espero, Lise, gracias por tus palabras. Pero aún así, siento que tengo que decirte algo más. Tengo que sincerarme del todo contigo. Dime. Cuando os dije que teníamos que huir de Valaki porque estaba completamente aterrorizada de Isaac, es cierto, eso no tiene ninguna especie de mentira. Esos ojos me destrozaban por dentro, me inquietaban demasiado. Sin embargo, no es el único motivo por el que quise partir de Valaki e ir hacia Cresc. No lo decía porque tenía miedo que me tomarais por loca, pero siento, después de la muerte de Cujo y el peligro que estáis corriendo por mi culpa, siento que os lo tengo que confesar. Y es que estoy teniendo unos sueños muy raros por la noche. Desde hace ya noches estoy soñando con una villa amurallada alrededor de una colina y de un gran peñasco sobre la cual hay una abadía en su cima. Esto se lo comenté al padre, al sacerdote de la iglesia San Andral, y me dijo que eso era la aldea de Cresc. Por eso entiendo que... Sí, es una tontería, pero siento como que algo me está llamando hacia Cresc. Y ves entonces cómo se lleva la mano al cuello y se frota así como con dolor aquellas marcas de colmillos que le dejó el diablo Strat. Bueno, quizá esos sueños sí que signifiquen algo. Seguramente merece la pena tratar de averiguar algo más. Yo también lo creo. Ya no tengo nada que perder. Veremos. Sí, bueno,
Y si además conseguimos alejarnos lo más posible de Strath, pues bueno, todo eso que ganamos. Venga, tú no te preocupes, pero bueno, quizá deberías contárselo también a los demás. Sí, tienes razón, pero antes te lo quería contar a ti, que siento que tenemos un vínculo, no sé, en general, vale, más bueno, confianza, pero la verdad es que no puedo dejarme los cuatro habéis arriesgado vuestra vida por mí y es una suerte poder contar con vosotros. Siento que no merezco lo que hacéis por mí. Bueno, nada, yo la consuelo, le hago así la mano, tap, tap, tap. Tranquila, tranquila. Tranquila, Irina. Pasará, todo esto pasará, te lo prometo. Muy bien. Vale, pues Irina te lo agradece, no solo con las palabras, sino también con la mirada. Y se viene con vosotros Thorsten, Renfield y Aedus, se acerca y os cuenta lo mismo que acaba de oír Dresia, ¿vale? Vale, vale. Muy bien, entonces llegáis a este cruce de aquí y al llegar a este cruce veis un poste señalizador próximo al camino, muy desgastado por la intemperie. Los tres brazos del poste indican las tres direcciones del cruce. En el cartel que apunta al norte puede leerse Kresk, y a través de los árboles divisáis un puente de piedra que cruza el río. En el que señala al este se lee Balaki, y el camino desciende gradualmente en dicha dirección. En el cartel que indica el suroeste dice el mago de los vinos. El camino desciende en esa misma dirección. Pues dirección crees. Claro, pues dirección pero, crees. A ver, es que esto está un poco mal puesto. Para que no lleváis engaño, os lo voy a explicar mejor ahora sobre el mapa. A ver. ¿Por dónde hemos venido? Vale, aquí, obviamente. Es que aquí hay otro cruce justo después, ¿vale? Es este el que os está comentando, ¿vale? El segundo. Vale, que me vale. Seguís, ¿no? Sí. Es aquí donde estáis. Entonces, aquí evidentemente vale aquí. Aquí, según el cartel, pone que el viña de los magos, ¿vale? Sí. Y por aquí sería a Kresk, ¿vale? Eso. Muy bien, pues cruzamos el puente, que parece un puente. Perfecto, seguís cruzando el puente. Se va oscureciendo, seguís, sentís que en breve llegará la noche. Pero una cosa, dime. Eldar, cuando cruzamos el puente, el río ese es tiene cuánta corriente tiene. Tiene corriente, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, sí, tiene corriente. Sí, vale, vale. ¿Y es muy profundo, muy hondo? Hombre, no lo sabes, porque hombre es ancho, ¿eh? Es ancho. No es un riachuelo. Vale. Río vale, que puede venir vale. De ancho, yo qué sé, 10 metros quizás o algo así, ¿vale? No es, vale, tranquilo. No es un riachuelo, quizás más, no lo sé, ¿vale? No es el fluvial, tío. Oh. Vale. Bueno, y entonces llegáis, seguís andando por el bosque, por el sendero este, y sentís otra vez, bueno, sentís aún como la lluvia, el frío, la niebla, la humedad, se va pegando a vuestro cuerpo. Las ropas ya no pueden estar más pegadas a vuestra piel. Y el agua, la humedad, la lluvia no puede haber calado más hondo en vuestros huesos. El frío es muy cruel. El camino es oscuro, es siniestro. Y encima algunos de vosotros lleváis algunas heridas en vuestro cuerpo. Por lo que el camino se hace bastante más pesado y agotador de lo que habíais imaginado en un principio. Por tanto, me vais a tirar todos una tirada de salvación de constitución CD15. Abierta. Oh. Uy. Bueno. Pues nada. Joder. Vale, fantástico. Tú, Aedus, eres el único que te permite volver a tirar, con ventaja, porque eres un hombre de los bosques. Y más o menos yo entiendo que a esto estás más o menos acostumbrado. Así que puedes tirar otra vez si quieres. Pero nada. Pero tampoco pasa. No pasa nada. Así que os voy a poner un efecto de un nivel de agotamiento. ¡No! ¡Odio esta mierda! A ver, effects. Ah, creo que los effects están puestos, sí. Los tengo cargados, sí, vale. Exhaustion 1, vale, pues. Epa. 1, 2, 3, 4. Muy bien.
Por entonces, cuando sentís que ya no podéis más, cuando sentís que estáis muy agotados, finalmente llegáis al sitio que ansiabais. ¿Vale? Yo os voy a leer. Un momentito. Vengo en un segundo. Vale. Ok, pues dice así. El camino se ramifica hacia el norte y asciende por un acantilado rocoso para terminar en una puerta construida en un muro de piedra de 20 pies de alto. Este último está reforzado con contrafuertes aproximadamente cada 50 pies. La muralla rodea un asentamiento en la ladera de una nevada estribación montañosa. Más allá del muro veis copas de pinos nevados y finas volutas de humo blanco. Escucháis el sombrío doblar de una campana procedente de una abadía de piedra, enclavada en la ladera de la montaña, elevada sobre la población. El repique constante es tentador, un cambio bienvenido en comparación con el silencio sepulcral y la opresiva niebla a la que os habéis llegado a acostumbrar. Es difícil saberlo desde esta distancia, pero parece haber un camino que conecta el asentamiento con los riscos que conducen a la abadía. He vuelto. ¿Qué ha pasado? ¿Entramos en... ¿Crees o no? Sí. Sí, vale. Sí. Nos acercamos a la muralla. ¿Está abierta? No. Esperad un momento porque os voy a meter una imagen y además os voy a también... Vale. Vale. Supongo que lo veis, ¿no? Uh-huh. Vale. Que una cosa, yo agradezco mucho que Thorsten se sacrifique por mí, pero lo mismo, ponme a mí un Exhaustion en vez de a él 2. No. Thorsten se ha portado mal y se merece 2. ¿Qué me he portado mal? ¿Qué? Voy. Vale, pues te quito 1. Joder. Te puedes arrastrar, es el propio Combat Tracker de un PJ a otro. Puedes arrastrar. Bueno, ya está. Muy bien, pues habéis llegado a esta aldea, ¿vale? Y estáis ahí con el sendero este que sube por la colina sinuosa hacia los muros de la aldea. Y más allá, más arriba aún, veis esa abadía que se levanta en ese escarpado que domina toda esta colina, ¿no? Y este claro que forma junto a este bosque. Y aquí tenéis lo que sería una representación de la barbacana que da lugar... O da acceso o priva el acceso a la villa de Kresk. Vale, la muralla de Vallaki era de madera, ¿no? O también era de piedra. No, esta es de piedra. Ah, de Vallaki, la de Vallaki no me acuerdo. Creo que eran, si creo que eran troncos, pero no estoy seguro. Pero esta es de piedra, ¿eh? Es una muralla. ¿Y en comparación con la villa y Vallaki, qué tan grande es? ¿Es la más grande? No lo sabéis muy bien porque piensa que estáis como desde abajo. Estáis fuera. Vale. Estáis fuera y desde abajo. ¿Vale? Solamente lo que estáis viendo es una dimensión, que es el muro desde el exterior. A saber qué profundidad tiene, qué longitud tiene. Vale, pues empezamos a subir, digo, ¿no? Sí que os digo que la abadía la veis aquí. ¿Vale? La abadía está aquí. Vale. Esto lo veis como se eleva por encima de la villa. ¿Vale? Un escarpado, una peñasco rocoso. Muy bien. ¿Os acercáis hacia la puerta? Sí. Muy bien, cuando os acercáis hacia la puerta, veis que en un árbol que hay por aquí cerca, veis como en una rama hay posados dos cuervos negros. Uno de ellos mira hacia el infinito, pero el otro parece no quitar sus ojos de encima sobre Renfield. Y a medida que vas adelantando y subiendo por la camino, la cabeza del cuervo negro sigue mirándote a ti, Renfield. Voy a coger una piedra y se la voy a tirar, ¿eh? Ya está, vamos. Que sí. ¿Ves cómo me agacho? ¡Shh! ¡Bicho, fuera! Deja el cuervo. Mierda. Déjalos a Elus.
El frío se va intensificando a medida que os acercáis a la población amurallada. Dos torres cuadradas de techo puntiagudos flanquean un arco de piedra. Está cerrado por un par de puertas de madera reforzada con hierro, de 12 pies de alto. Tallado en el arco, por encima de las puertas, figura un nombre: Kresk. Las paredes que parten desde la barbacana de entrada tienen 20 pies de alto. Sobre el parapeto veis cuatro figuras con gorros de piel que empuñan lanzas. Os miran nerviosas. Os llamamos y les pedimos que nos dejen entrar, por favor, que estamos cansados, mojados y heridos. Claro, y mostrando las manos, no en rendición, pero me refiero a demostrando que no llevamos las armas y que venimos en paz. Es que están así como titubeando, no saben muy bien qué hacer. Se miran entre ellos y ves que uno de los cuatro desaparece. ¿Hey, el audio? ¿Hola? Hola, hola. ¿Me habéis oído? A mí sí, ¿no? Sí. Vale. Es que como no, Alco se lo ha oído mal. ¿Ves que de los cuatro uno desaparece hacia atrás? Se quedan los tres con las armas así como empuñadas, como agarrotados, como nerviosos, como tensos, como no saber muy bien cómo reaccionar. Adelante, vamos. Pensé dejar a unos viajeros aquí a la intemperie. Vamos, abrí esas puertas, hombre. Han ido a llamar al burgomaestre. Ahora viene. El burgomaestre. Va a llegar Isek, tío. Tú. ¿Qué se ha ido? ¿Qué ha pasado? ¿Cayo? No. ¿Quién decía algo? No, yo le digo a mis compañeros. Os recuerdo que os sentís agotados, lloviendo, estáis hechos polvo, con heridas, y tenéis. Estáis hechos una mierda, y la noche acaba de llegar. Vale, a eso voy. Quillo, abrinos la puerta, por favor. Que ahora, hola, ahora viene el burgomaestre. Aguarda tranquilo. Muy bien. Lo esperaremos aquí tranquilamente, no te preocupes. Nos ponemos en un rincón que dé menos la lluvia, tío. Y yo le digo a mis compañeros que tengo mala sensación de que nos. O sea, no creo que nos vayan a dejar entrar así como así, así que comportémonos. Entonces veis, estás ahí un poco pacientes, ya con lo que habéis aguantado bajo la lluvia, pues esperar algunos minutos más, ya no viene de aquí. Estáis agotados y casi os da más palo, quizás os agota más buscar algún refugio que simplemente quedaros aquí y sentir como la lluvia sigue cayendo a través de vuestra piel. Y al cabo de unos minutos aparece una figura, también en la parte alta de esta barbacana, y es una persona que va con unas ropas relativamente nobles, sí, señoriales, pero tampoco es nada del otro mundo, ya sabemos que esto es Barovia, y oscuras, negras, y veis que es un hombre de unos 50 y tantos, que tiene, no es obeso, no es para nada obeso, en los reinos olvidados nadie llamaría a esta persona obesa, pero si alguien podría ser considerado obeso en las tierras de Barovia, quizás él podría serlo. Y veis que tiene un poco de papada y la carne generosa en las mejillas. Tiene unas patillas que le cubren media cara. Y veis también que tiene en la mejilla derecha tiene un par de verrugas prominentes y en la izquierda un par de lunares. De estos lunares gruesos, volumétricos y con algunas cerdas que salen de él. Y os dice: Forasteros, haced el favor, dad media vuelta y volved por el camino que habéis venido. Los forasteros no son bienvenidos en la aldea de Kresk. No queremos más fuentes de problemas. Ya tenemos suficientes con los nuestros. Así que seáis amigos o enemigos del diablo Strahd, ruego, por favor, que nos dejéis en paz con nuestra propia miseria. Señor burgomaestre, solo somos viajeros cansados y heridos que buscan refugio para pasar la noche. ¿Nos dejaréis morir aquí a la intemperie?
Las temeridades y necedades que cometan los forasteros no son responsabilidad de la aldea de Kresk. Si lo fueran, ya habría caído bajo el yugo de Strahd hace muchos siglos. Si aguantamos es porque no nos responsabilizamos de los errores de otros. Hola, saco los valorios de los druidas. Ahora se te oye. Saco los valorios de los druidas, te los doy a Dresden, tíraselos. Que se los tires. Se lo paso a Dresden, tíralos los valorios de los druidas, a ver, que pillen. Digo, burgomaestre, a cambio de cobijo por una noche, seguro que podemos ayudaros con cualquier programa, con cualquier problema que tengáis. Solo dejadnos pasar la noche y seguro que encontramos algo en lo que os podamos ayudar. Ves que el burgomaestre se para por un momento, medita, y veis que los cuatro soldados o guardias, o lo que estuvieran ahí haciendo guardia, se da como medio pasito hacia él, como en silencio, y veis como que le susurran algo. Y ves como luego, como después esto, o sea, abre paso, o sea, aparta como, quitad de aquí, criaturas. Y dice, os dejaremos dormir aquí una noche a cambio de dos favores. Bueno, ¿qué favores? Por abriros las puertas de Kresk, tendréis que ir a las viñas del mago de los vinos a buscarnos algún pedido. Hace semanas que no nos suplen de vino y están las bodegas vacías. ¿Os comprometéis a ello? Hombre, nos pilla sí, un poco claro, tras pies. Claro. Nos sí, pilla sí, un sí. poco tras pies, pero necesitamos descansar. Haremos la excepción por sí. ustedes. ¿Y cuál es el segundo favor? Iremos. Esto era por abrir las puertas de la aldea. Para tener cobijo y techo y comida, tendréis que ayudar en las tareas de nuestros amigos kreskianos vecinos. ¿Y qué tareas son esas? Bueno, vale, venga, de acuerdo. Está bien. ¡Abrid las puertas! Y oís como quitan ahí un gran tronco de una gran barrera de madera, sacan el peso ese, suena ahí grueso, suena pesado, y finalmente oís como las puertas rechinan los goznes al abrirse la puerta de par en par para que entréis. Y vale, mientras vale. entráis, la aldea, envuelta en niebla tras el muro, no es más que un conjunto disperso de humildes cabañas de madera, junto a caminos de tierra que atraviesan pinares cubiertos de nieve. Hay tantos árboles que, de hecho, forman un bosque. Al noreste, unos grisáceos precipicios se alzan con brusquedad y el camino que serpentea hasta la abadía es fácil de ver desde este lugar. Y ahora se abre la puerta. Yo le digo a Irina, digo, ¿y aquí es donde querías venir? Me siento asiente con una mirada como... No sabe qué decirte, pero ella lo veía claro. Compárteme el mapa, porfa, que no lo tengo, el de Kresk. Salirme. Gracias. Gracias, vale. Vale, pues adelante. Vale, pues nada, entramos a... Vamos enseguida. Vale. Entráis y mientras veis que el burgomaestro os iba a dar su primera bienvenida o empezar a saludaros o preguntaros vuestros nombres, etcétera, veis que Irina, al cruzar los muros, se ha quedado como absorta. Ha entrado como una especie como de trance. Veis como de repente empieza a andar determinada por la villa, como si supiera por dónde va, como si hubiera estado antes aquí. Y empieza a entrar, a andar por este sendero. Y lo sigue. Con determinación, con ansia, podríamos decir.
Vale, pues nada, ya... Pues nada, vamos con ella, a ver dónde va. La seguimos. Finalmente llegáis a este estanque de aquí, hasta el final de la aldea, junto al muro norte. Y cuando Irina llega al borde del estanque, de sus fulgurantes aguas azuladas emerge una imagen. Un apuesto joven de amable y noble semblante. La tristeza de sus ojos se convierte de pronto en júbilo. ¡Tatiana!, dice. Ha pasado tanto tiempo. Ven, amor mío, reunámonos al fin. Irina, jadeante, se lleva una mano al corazón y dice: Mi amado Sergei, en vida fuiste un príncipe y un hombre de fe. Hace mucho tiempo íbamos a desposarnos. ¿Ha sido este estanque sagrado el que te ha traído tu espíritu hasta mí? Ella entonces acerca una mano hacia la superficie del agua, mientras otra mano de agua se alza del estanque para tomar la suya. Entonces Irina es arrastrada al estanque y abraza a Sergei bajo el agua ondulante. Nunca antes habéis visto a una pareja tan feliz mientras ambos se desvanecen de vuestra vista. Irina está muerta. Se ha metido en el agua. Joder, se desvanecen los dos. Se desvanecen los dos en el agua. ¿Pero hundiéndose o desaparece? Sí. Hundiéndose. Se mete en el agua, se hunde con la mano que le ha tomado la suya, se hunden los dos y desaparecen. Vale. Pero en vuestro interior, y tú, Dressel, más que nadie, sentís que algo positivo ha ocurrido aquí. Sentís que Irina realmente ha cumplido aquello que había venido a hacer aquí. No sabéis muy bien lo que ha ocurrido, seguramente. Estaréis desconcertados. Pero en vuestro interior sabéis que lo que ha ocurrido es algo bueno. Así que os podéis apuntar los cuatro. Inspiración. Yes. ¿Para qué? Si nos vamos a usarla. Y, para terminar, un trueno entonces sacude la tierra y las negras nubes se funden adoptando la forma de un rostro terrible. Una tenebrosa y profunda voz grita, resonando desde más allá de las montañas. ¡Ella es mía! Y se produce un terrible crujido cuando un rayo azul rasga el cielo e impacta en el estanque. ¡Bam! Entonces, como estáis aquí más o menos todos junto al estanque, hacedme una tirada de salvación de destreza CD 17. ¡Venga, fiesta! ¡Ok! ¿Se puede usar inspiración para esto? ¿Puedes usarla? Sí, claro, por supuesto. La puedes gastar, ¿eh? Pero hay que hacerlo antes, ¿eh? De tirar. Ah, vaya. Bueno, os dejo si queréis gastarla. Os dejo volver a tirar. Pero para la próxima ya lo sabéis, ¿eh? Vale, vale. Inspiraciones a priori, ¿vale? Vale, ok. Pero si queréis podéis gastarla, ¿eh? Para tirar otra vez. Me la quito ya. Bien, mucho mejor. Ah, sí, me cago en todo. Mejor. Qué lujo. Vale, pues entonces, aquí viene la hostia. Ahora, que yo la he pasado, ¿eh? Vale, sí, pero no estabais, ninguno estabais en el agua. Por lo que simplemente lo que ocurre es que os empuja la onda expansiva del relámpago. Sentís como la tierra pues estalla con el relámpago y salís todos despegados del suelo para caer dos o tres metros atrás, menos a Eus, que ha logrado mantenerse en pie. Y esto ha sido por hoy. Así que mañana, bueno, el próximo jueves seguiremos con la aldea de Kresk. Pero, para terminar, haremos un... Muy bien. Estoy contento. La tengo cujo. Brone. Ya te sacas otro. Oye, y... Bueno, pues muy bien. Ni un chao, ni un gracias. O sea, me alegro. Ha sido... ¿Quién te va a dar gracias? Sí, se han ido. A ver, y el tipo se llamaba Sergei, ¿no? ¿Has dicho? Uh-huh. Y Sergei, vale, ha llamado a Irina, ha llamado Tatiana. Sí, Tatiana. Tatiana. Uh-huh. Y ella estaba revisando, por lo menos, primera vez que yo escribo a Tatiana. Y ella ha dicho también
Mi amado Sergei, en vida fuiste un príncipe y un hombre de fe. Hace mucho tiempo íbamos a desposarnos. ¿Ha sido este estanque sagrado el que ha traído a tu espíritu hasta mí? Y entonces, cuando se han juntado, vale, se han vivido en un solo ser y han desaparecido bajo el agua. Bajo el agua. Y alguien se ha enojado por eso. Y alguien se ha enojado. ¿Quién se va a enojar? ¿Quién se va a enojar? El Strati, el Strati. El Strati. Pues muy bien. Quinto nivel es un buen nivel. Ahora ya tenéis los ataques por turno y toda la pesca. Ya. Y hechizos de nivel 3. Ah, no. ¿Qué dices? Si llego a los de nivel 2. Bueno, pues. ¿Que ya los ya los subimos? Sí, sí, claro, sí. Yo tengo una prisa, son las 12 menos 10. Bueno, he sentido que era un buen momento para dejarlo, no hace falta apurar el tiempo. Sí, sí, está bien. Y así da más, también tenéis tiempo para subir la ficha. Es un momento, pero bueno. Voy a cambiar un conjuro. Voy a cerrar esto. Saco el. No falta por subir, Thorsten, los demás ya. ¿Habéis subido? Ya estoy. Sí, bueno, yo tendré que mirarme los hechizos. O aquello. Esto es 6, 9. Ah, yo tengo dos ataques nada más, ¿no? Fighter. Vale, la proficiencia y la sube automática, vale. 4 sí, sí. Segundos. Joder, este nivel de paladín es la hostia, está muy bien. Sí, nivel 5 es en la frontera entre ser un matado y ser ya alguien. A quien tener en cuenta. Y, sí. Bueno, también me ha puesto los slots de hechizos. Joder. Y los hechizos que tengo, o sea, gano también. Es memorizar más. Sí, no puedo. Si no aumentas el carisma, no. Porque tú progresas la mitad de tu nivel, los turnos de carisma, de conjuros que puedes tener preparados. Otra cosa es los que puedes lanzar, pero preparados solo esos. La mitad de mi nivel más mi carisma, o sea, 5. Sí. Y sube el. Solo tengo 4. El prof. Pues te falta uno. Más. Pero tú ganas los del voto. Recuerda que los de voto, los de tu juramento, los tienes automáticos, siempre preparados. O sea, tienes que tener 2 de nivel 1 y 2 de nivel 2. Parados automáticamente. Paladín, cuando subes de niveles 1, 3, 5, no sé cuáles son, bueno, y las otras clases también, te van dando 2 conjuros por nivel. Pero que no es que te los den, es que están siempre preparados. ¿Sabes? Los otros que tienes en el catálogo del Corte Inglés de hechizos, que cada mañana puedes escoger cuáles, a eso sí que tienes que ir escogiendo cuáles te preparas. Claro. Pero los de la clase. Los del arquetipo te vienen preparados siempre. ¿Vale? Que tú los de arquetipo y te los arquetipo pones, ¿cuál es? No me he terminado de entender, sí. Sí, a ver, yo por el. Por Vengeance tengo Bane y Hunter's Mark. Entonces, esos bueno. los tengo siempre preparados, pero me cuentan contra el máximo este total. No tiene nada que ver. Exactamente, por eso no te los cuentan. O sea, el Bane y el Hunter's Mark lo tengo siempre, ¿no? Gratis. Y ahora tienes los de nivel 2. Vale, ahora tengo los de nivel 2. Y aparte tienes otros 5 conjuros de 4, como tú quieras repartir. O no, 5. Si tiene carisma 2 y nivel 5. Pero eso es entre 2, 2. Más 2, 4. Ah, tengo 4. ¿Qué ha dicho el antes? Tengo carisma más 3. Ah, pues entonces son 5. 5 más los otros. Más los otros 4. Ah. Debe ser muy tarde porque no me entero. A ver, tú tienes el Bane y el Hunter's Mark cuando has pillado nivel 3. A nivel 5, claro. A nivel 5 tienes el Hold Person y el Misty Step. Estos 4 conjuros los vas a tener preparados siempre, ¿vale? Y ya está, olvídate de ellos. Están preparados siempre y no cuentan para nada, no cuentan para los límites de nada. Vale. Son gratis, vale. Fuera. Y ahora a tú ver. Tienes, de todo el catálogo de hechizos de Paladín que tienes disponibles todos, mientras tengas el nivel, tú puedes tener preparados tantos como tú. Bonificador de carisma más la mitad de tu nivel, es decir, 5 más. Entonces tendrías hasta 9 conjuros preparados. 5 entre nivel 1 y nivel 2. Claro. Sí. Vale.
Entonces, repito, tendrías hasta 9 conjuros preparados. Son 5 por tener carisma y nivel y los 4 del de tu arquetipo. Vale. Claro. Vale, eso es lo que me vale. No, no, eso es un poco liante, pero una vez lo pillas es una tontería. Sí. Bueno. Para acá pega. Para acá es guapo. Sí, sí. Ya te puedo meñar, tío. Estoy llevando. En mi partida va uno con uno de nivel 6 y. Se ha quedado con todo lo que sube a C. Bueno, que es solamente un anillo. Y me da problemas el cabrón. Ya, ya, es chungo, ¿eh? Mira, igual que Renfield. Renfield es una puta... Es una coraza. Es una coraza, tío. ¡El cazarbustos! ¿Cómo lo veías el combate? ¿Lo habéis visto más chungo de lo que esperabais? Menos chungo de lo que esperabais, ¿no? Supongo. No, pensaba que iba a ser peor. ¿Verdad? Yo también. Sí. Pero... Peor porque visto... Cujo se ha comido todas las hostias. También es no, bueno. Pero cuando... Vuela alto, Cujo. Cuando he visto todas las ramas esas que había... Sí, es que yo también, yo al principio por no, simplemente pero, cantidad. Es que las ramas que, estas son. Suponía que las ramas tenían que ser minions, porque si te sacan 20 ramas y son. Claro. Las ramas son. Tienen 13 puntos de. 13 armadura 13, tienen 4 puntos de vida y un ataque al, más 3 al ataque. Por tanto, son mierdas. Son minions. Sí, sí, sí. Son mierdas. Y lo que pensaba es que los druidas serían más duros. La gracia está en los druidas, que os pongan ahí el entangle, os agarran y ventaja. Ventaja y ventaja y ventaja. Y desventaja para atacar, sí. Exacto. Sí, ahí está. Esa es la gracia del combate, del encuentro. Pero bueno. Sí, no, no. Si te pillan bien el entangle, las ramas empiezan a pegarte con ventaja. Claro. Y al final son un problema, porque son muchas. Eso es. Pero bueno. No todos los combates Eldar tienen que ser a muerte, ¿eh? A quedar en uno HP, en revivir a la compañero. Bueno, de momento, aparte de la Casa de la Muerte, ya sabéis que es una putada, el resto, bueno, y el de los 6 engendros vampíricos, que si no lo hubiéramos liado estabais los muertos los 4, pero bueno. Sí, esa era una anécdota. Eran engendritos. Sí. Era el Master Mamá, era más que engendritos. Bueno, en fin. El jueves que viene sigue viendo partida, ya para las siguientes ya hablaremos, ¿vale? Uh-huh. Sí, yo para el jueves que viene sí. Sí, sí, el jueves que sí. Pero yo el 24 y el 31 sí que no podría. Sí, claro. ¿Qué, por qué? ¿Qué tienes ese día? Cena. No sé, si yo no celebro nada, tío. Yo. Pero tengo compromisos sociales. Hay que quedar bien, ¿no? Más que nada. Que no he elegido yo, que es lo peor, pero bueno. Vale, pues merci. Gracias por la partida. Venga, sí. Venga, hasta la próxima, buenas noches. Okay, que ya. Tengáis buena semana. Okay, nos vemos. Que estén bien. Chao. Y al Twitch, gracias por seguirnos, gracias por vernos por aquí, gracias por comentar. Muchas gracias a Sho por tu suscripción. Gracias, güey. Y nos vemos el próximo martes con la de Odyssey of the Dragon Lords. Buenas noches.